Conocido coloquial e históricamente como la Casa de Altos, desde mediados del siglo XIX, el edificio ubicado en calle Rayón número 7 alberga el poder local. Sin embargo, antes de ser palacio municipal, fue proyectado y construido como una casa-habitación, teniendo como propietario a José Domingo Rodríguez de Apresa, colector de diezmos del clero. Su construcción concluyó en 1804 en un terreno perteneciente al atrio del convento San Francisco, causando la inconformidad de los franciscanos. Poco duró su funcionamiento como casa-habitación, pues el clero embargó la casa tras un adeudo del propietario, quedando abandonada varios años. Para 1844, Tehuacán despuntaba como una ciudad importante y el Portal Hidalgo ya no era suficiente para albergar al poder municipal, por lo que pidió al clero la venta de la propiedad. Fue la primera casa de dos pisos particular, porque ya existían las de las iglesias, que se construyó en Tehuacán en 1804. Se hizo, pues, con toda la pompa de aquel tiempo la inauguración y bendición de esa casa, y a partir de ese momento la gente le empezó a llamar la Casa de Altos. Tras un acuerdo, la iglesia vendió la Casa de Altos al municipio por 5 mil pesos a 20 años. Sin embargo, el inmueble estaba en ruinas por el desuso, estaba dañado y no estaba listo. Fue hasta 1855 que, tras las remodelaciones, empezó a funcionar como palacio municipal, siendo la Secretaría General la primer área en mudarse. Casi un siglo después, en 1949, el presidente del Consejo Municipal de Tehuacán, Gustavo Cueto, decidió cambiar la fisionomía del Palacio Municipal. De esta forma nació el diseño de la fachada como actualmente la conocemos. Posteriormente, en 1999, tras el colapso de la parte lateral y trasera a causa del sismo, se realizó la segunda remodelación importante del edificio, mediante un recurso del ramo federal, creando los contrafuertes sobre la calle 1 Oriente. El palacio también alberga mucha historia, amén de su cuestión arquitectónica. También recordemos que el primer personaje que visitó el palacio municipal, ya como palacio municipal, fue más ni menos que don Benito Juárez. En la década de los 60 se plasmó el primer mural dentro del Palacio Municipal, en el descanso de la escalinata, el cual plasma la historia de Tehuacán. En 1984 se pintó el mural Tehuacán y sus cinco regiones, y en 2012, en conmemoración al bicentenario de la presencia de José María Morelos en Tehuacán, se plasmó el último mural, que trata de la estancia del general. El primer mural que vimos se llama Tehuacán y sus cinco regiones, fue pintado por los hermanos Carpintero en 1984. El segundo fue pintado en 1971 por Fernando Ramírez Osorio y se llama Tehuacán en el Nuevo Mundo. Y ya el tercero fue pintado en 2012 y se llama Los días hermanos de Morelos. Su historia, valor cultural, estructura arquitectónica y los murales han convertido al Palacio Municipal en un atractivo turístico importante. Reportó para Mega Noticias Alejandra Reyes.